amigos, os preguntaréis qué acabáis de ver. Acabáis de ver el vídeo de introducción del videojuego Full Moyo Rampage. Voy a quitarle música para que oigáis mi preciosa voz. Creo que así está bien. Y bueno, os comento un poco por encima cómo va el juego. El juego en sí consiste, es un juego tipo roguelike. Tiene muchas similitudes con el, por ejemplo, The Binding of Isaac. Y bueno, es un juego que he pillado por el Humble Bundle. Y he jugado un poquillo, pero he empezado una partida nueva para jugar con vosotros desde el principio. Y bueno, os voy comentando un poco. Tú eres un vudú y tienes que ir haciendo misiones. Hay muchísimas misiones, algunas son cooperativas, otras son sin cooperativas. Veis, aquí podemos entrar con otras personas. Como veis al principio en el menú, podemos jugar solo, modo con dos jugadores, o sea, un co-op o multijugador online. Podemos jugar con amigos y contra amigos, o sea, podemos hacer un poco de PvP. Y bueno, aquí tenemos la librería. Os voy a enseñar el primer episodio un poco cómo va todo. En Academia Vudú nos va dando consejos, en plan, eres este personaje, te va consiguiendo las diferentes cosillas y demás. Con vosotros lo voy a explicar un poco más campechano. Tú eres un vudú, ya habéis visto al principio de que se metió en la cueva, cogió un muñeco de vudú y se convirtió en un vudú. Y tiene un alma vudú que tiene que ir por ahí haciendo misiones para conseguir cartas de estas, que estas cartas lo que hacen son poderes especiales. Cada vez que subimos una barra de Rampage, se llama, e invocamos a uno de los maestros vudú, de los maestros Loa o Lua. Este es el mapa por donde nos moveremos. Y estos son, bueno, y vamos consiguiendo artefactos en cada escenario. Estas son las agujas o alfileres. Llamémosle alfileres, que son las armas con las que vamos a ir autoatacando y demás. Y bueno, si nos dicen aquí que el personaje nuestro va acumulando la experiencia, pero que puede morir. Y si muere, tendrá que empezar desde el principio del nivel. Y bueno, los niveles, ahora lo veréis. Empezamos una partida nueva, la misión número 1. Misión 1, nuevas e invoques. El varón Samiri se pasó bebiendo y ha dejado abiertos portales por todo el mundo. Es tu deber poner orden y cerrar todos los portales. Si lo haces, ganarás el favor de Samiri y se convertirá en un poderoso aliado. Samiri podemos llamarlo que es el varón borracho. Aquí tenemos que la pasiva rellena completamente la barra de Rampage para hacer que el varón Samiri baje a ayudarte. Y estos son los hechizos que tenemos. El primer hechizo hace como una voltereta y el segundo hechizo dispara una bomba. Estas son las máscaras que podemos usar al principio. No influye mucho en lo que vamos a hacer, pero bueno, vamos a usar Mojito. ¡Oh, Mojito! Me gusta Mojito, pero creo que le voy a poner mejor Picas. Mojito Picas. Mojipicas. No, le ponemos Picas y ya está. Y así nos vamos apañando. Y vamos a elegir, por ejemplo, esta máscara me gusta, me mola, tiene una pinta así rocambolesca. Y bueno, le damos a siguiente. Ahora no tenemos ningún nivel, no tenemos ningún alfiler desbloqueado, así que sigamos por delante. Connecting. El varón Samiri se pasó bebiendo y ha dejado abiertos portales por todo el mundo. Esto debe poner orden y cerrar todos los portales. Si lo haces, ganarás el favor de Samiri y se convertirá en un poderoso aliado. Explora cada zona para arreglar el estropicio y encuentra objetos para hacerte más poderoso. Como vemos, esta es la primera misión. Tenemos que viajar por el mapa para llegar al jefe final. Y estos puntos de ruta son opcionales. Así que bueno, nivel 2, el cementerio. Se puede jugar con joystick, pero yo jugaré con teclado y ratón, por ser un poco más cómodo. A ver, cierra todos los portales. Misión recibida. El objetivo de este nivel es destruir todos los portales. Fíjate en las flechas. Y voy a cerrarlos. Y como veis, es bastante, bastante graciosete. Como digo, me recuerda mucho al The Binding of Isaac, ya que aunque este escenario es un poco mundo abierto, otros niveles son por habitaciones. Y tienes que ir derrotando los bichos de cada habitación para ir avanzando. Y bueno, si a veces veis que me quedo así como muy callado, es porque estoy totalmente concentrado en el gameplay. Bueno, vamos a ir a hacer la misión esta, que es cerrar los portales. Al principio no tenemos ningún ítem, lo iremos desbloqueando. Podemos encontrarnos cofres, pues no pueden caer los enemigos. Así que hay que estar atentos. El juego aún tiene un sistema un poco, que lo mismo tardáis un poco en acostumbraros a que, por ejemplo, los ítems que vayáis recibiendo, algunos
y digo solo algunos, te valdrán para el personaje en global, o sea, para tu arma de vudú, y otros solamente te valdrá para el run, ¿vale? Le vamos a llamar run a intentar hacer una misión con una vida. Al menos de primer nivel. Aquí estamos cogiendo ítems. Ahora vamos leyendo lo que estamos cogiendo, porque si no aquí me calientan la cabeza. Este es el espacio, por cierto, sí, el Dodge. Y ya nos sale el mensaje de que estamos haciéndolo bien y que si subimos la barra de Rampage, que está aquí arriba, saldrá el Maestro Vudú. A ver, mojo recogido. Has recogido tu primer mojo. Algunos mojos pueden ser equipados para proporcionarte propiedades mágicas muy útiles. Otros pueden ser usados vendiéndose en las tiendas. Este, que es la Furia de Ogún. Es un multiusado, o sea, cada vez que hayamos uno lo usaremos. Y hace eso. Esta extraña reliquia contiene la Furia de Ogún. Crea un pulso que daña a los enemigos cercanos. Y esto es una poción. Así que, guay. Ya tenemos nuestro primer mojo. Que hace daño en área. Mira, esto es una tienda o algo. A ver, ¿qué es? Entraremos por aquí. Vale, esto es un mezclamojo. Si tuviéramos dos mojos, aquí vendríamos, los tiraríamos y se mezclarían. Pero como solo tengo uno, pues no podemos mezclarlos. Así que salimos y para el lío. Podemos ir directamente a hacer la misión, que es destruir los dos tótem. O podemos hacer la misión y explorar después el mapa. Por si hay cofres, porque lo importante es siempre ir bien equipado. Ya que a lo mejor ahora no lo apreciáis un poco, lo apreciáis poquito, porque tengo un poquito, ¿eh? Solamente un poquito de destreza, porque ya he jugado antes. Y más o menos sé qué hay que hacer. Pero al principio me mataron muchísimas veces, aquí al principio. Y os digo ya que es importante explorar muchísimo el mapa, porque veis, encontréis estos cofres. Que pueden tener mollo, pueden tener ítems, pueden tener equipo. El equipo se pone aquí y nos aumentarán las estadísticas o nos darán unos beneficios, etcétera. Y es importante que exploréis siempre. A ver, aquí otro cofre, por ejemplo. A ver, ¿qué hace esto? Mira, lágrimas de Erzuli. Incrementa la efectividad de las curas que recibe. ¡Hostia! Pues esto está muy bien. Cuando me cure una poción o cogiendo orbes de estos de salud que tiran de vez en cuando los enemigos, pues nos curaremos un 25% más. Eso está bien porque ahora no me están tocando. Pero mira, es que no voy a dejar que me peguen, porque es que lo digo. Pero si me pega un bicho de eso, es un granadazo, me quita la mitad de la vida, seguro. 100% confirmado, vamos. Así que vamos a intentar que veáis esa pasiva de este equipo un poco más adelante. A ser posible nunca. He de decir que todavía no me he pasado la misión número 1, porque obviamente solamente he jugado el juego un poco para probarlo, para ver si tiene chicha. Y la verdad es que a mí me mola. Oh, ¿qué me está dando? Ah, vale, el mago ese. Los magos no quitan mucho, pero te ralentizan. ¿Ves? Te empiezan ahí a hacerte hechizos bodorinos. Pero bueno, joder. Ahí vamos a el 1. Joder, pues quita, ¿eh? La quita 45, creo, ahí. A tomar peña. Vale, mira. Este hombre dice que ya tiene suficiente para ayudarnos. Como tenemos esto entero, a ver, lodo de pantano. Este lodo ponzoñoso ralentiza a cualquier enemigo hasta a. Vamos a usar. Bueno, vamos a tirar aquí esta poción para pillar el. Para pillar a el. Al bicho este, vamos, a el. Loa, o al. Es que también no me aprendí el nombre. Pero si lo usamos, por ejemplo, lo voy a usar, se gasta el caramelo y sale a ayudarnos. Mira, esto es un jefecillo. Está duro, está duro. A ver, voy a usar la habilidad esta del mojoncio. Nos ralentiza a todos y con el 1 los mata a todos. Bueno, pues ya tenemos, mira. Ahora, si fuéramos al combinar objetos, podríamos usar eso. Creo que ahora lo podríamos combinar. Ahí, encontré una medalla. Las medallas y el oro sirve para mejorarnos luego los alfileres o comprarnos alfileres en las tiendas. Mira, otro cofre, perfecto. A ver si nos podemos equipar. Porque como dije antes, me refiero otra vez al The Binding of Isaac porque es el que veo más parecido, vamos. El roguelike para mí por excelencia. Aparte de los típicos, ¿no? Me tiene las probabilidades de encontrar oro, eso está bien. Pero no es un equipo que me atraiga la atención, la verdad. Prefiero que me suba los atributos de ataque o algo. Pero bueno, no pasa nada, está bien. Y eso, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, claro, que lo comparo con el The Binding of Isaac porque tienes que hacerte los runes bien y tienes que tener un poco de suerte para tener equipamiento, etc. Tienes que saber elegir bien
qué equipamiento llevar y cuál no llevar. Y aquí pues es tres cuartos de lo mismo. Si hacemos un buen... Mira, ahora mismo tenemos dos buenos mojos que combinan bien, los ralentiza y le hace daño. Y con eso, pues mira, pues vamos tirando. Para este mapa por lo menos nos está yendo bien. Ya veremos cuando vayamos avanzando si tenemos una combinación un poco más fuerte o no. Mira, misión finalizada. Aquí nos muestra, nos dice ya, si tenemos control, mira, ponemos el mapa en pantalla completa. Y aquí nos muestra ya dónde tenemos que ir. Dónde está la salida del nivel. Vamos a ir para allá. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me da? Me da una TBT, también me revienta, vamos. En realidad tengo poca vida. A medida que vayamos pasándonos los niveles, iremos acumulando experiencia. Y esa experiencia que va a el alma de Vudú, ¿vale? Al principio, sé que al principio puede ser lioso, pero va al alma del Vudú y podemos mejorarnos un poco la vida, el daño, todas las cosillas esas guays. Voy a quitarnos eso. Mira, mira, nos han dado un alfiler. Dispara una bocanada de fuego y se busca a tus enemigos. Esto se gasta, el alfiler se gasta, pero bueno. De aquí que se gaste, pues lo vamos usando. Por supuesto. Mira, aquí tenemos, nos ha dado 815 de experiencia. Aquí tenemos las estadísticas, precisión, etcétera, etcétera. A ver. Cada loa, vale, se llaman loa. Tiene un punto débil. El mío es la bebida. Mira, aquí tenemos viajar. Bueno, y esto es un altar, vale. En los altares nos encontramos diferentes loas también, diferentes tipos de esto. Que nos propondrán ayudarnos o no. Mira, hola, Sabal, tengo una propuesta arriesgada para ti. Tomaré un cuarto de tu vida máxima y te daré un montón de velocidad. ¿Qué dices? Date prisa. Me gusta comer, correr rápido. Déjame pensar. A ver. ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos. ¿Tenemos menos vida? Oh, pero corremos más, tío. Y eso... Eso a mí me mola. No sé si la opción es la correcta, pero bueno. Es lo que hay, chavales. Vamos para allá. La duración de los vídeos, pues no sé cuánto será. Depende de lo que dure un run. Intentaré hacer cada vídeo con un run diferente. Mira, ahí tenemos esta habilidad. Y eso, intentaré hacer un run por vídeo. Y si el vídeo dura poco, quiere decir que nos ha matado rápido. Y si el vídeo dura mucho, quiere decir que lo hemos hecho de perfecto. me cago en la leche. Mira, ya nos están reventando. A ver. A ver, a ver. Piquitas que la lías. Madre mía, que si la lío. Claro, es que como voy tan deprisa y estoy yendo aquí en vertical, pues me calientan la cabeza. No me espero los bichos. Pero bueno, aún no tengo mucha destreza al pulsar el 1 o el 2, o sea, para usar las habilidades. Pero ya la tendremos, ya la tendremos. Al principio seremos unos mierdes, esto es así, pero... Pero tendremos el power. A ver, es que tampoco conviene mucho en estos mapas que son abiertos el irte esquivando a los enemigos yendo a zonas donde todavía no has descubierto ni nada. Porque es que entonces vas acumulando. ¿Esto qué hace? Vale, esto tira bombita. A este ya me he enfrentado antes yo. Tira bombita, pero se esquiva easy. Y también hace, creo que un ataque en área. Bueno, eso es en área, la bomba, ¿no? Pero prefiero a otro. Vale, ¿esto me hace daño a mí? No, perfecto. ¡Me cago en mi puta madre! ¿Cómo que no? ¡Esto es una mentira! Mira, que lo sabía. Me cago en la madre que me parió. Bueno, chavales, pues ya habéis visto aquí que todo te puede matar. Mira, dice, has muerto, pero tienes suficiente experiencia para subir de nivel. Pues vamos a subir de nivel. Y espero que este vídeo de introducción os haya valido un poco de algo para ver si el juego os mola o no os mola. Y bueno, a ver, jugar, misión 1. Aquí tenemos, ha subido de nivel, puedes mejorar uno de tus atributos: salud, daño, velocidad o ratio de ataque. Yo creo que me voy a mejorar el ratio de ataque para disparar más rápido, ¿eh? O eso, o el daño, es que yo soy hardcore. Si me subo la salud, después al final seré un pussy. Si me subo la velocidad, me pasará lo que va a pasar ahora. Creo que voy a subirme el daño. Me subiré el daño. Y bueno, después podemos restearlo desde aquí. Pero gasto puntitos. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nada, hasta el siguiente.